Tengo una palabra poderosa que la quiero dar. La palabra viene del libro de Salmos 24, del 3 al 10. Y sabemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos fuertes, que el Señor está al venir y que tenemos que estar preparados para lo que venga. Él viene a buscar a su novia, viene a buscar a un pueblo, viene a buscar a sus hijos, viene a buscar a su iglesia. Y esa iglesia tiene que estar ready, esa iglesia tiene que estar vestida de blanco. Y cuando estamos hablando de vestidura, no estamos refiriéndonos a estas vestiduras solamente, no estamos refiriendo a las vestiduras interiores que tenemos dentro de nosotros, que son las más importantes. Nuestros corazones tienen que estar purificados, tienen que estar limpios, tienen que estar sanos. A nuestra alma tiene que estar completamente sana. Muchas veces tenemos trauma, tenemos dolor, tenemos puertas abiertas que ni tan siquiera nos damos cuenta ni sabemos. Porque han pasado cosas en nuestras vidas que realmente eso nos ha hecho tener puertas abiertas. Y el Señor realmente nos está llevando a una examinación interior de nosotros mismos. Nos está llamando a compartir tiempo con Él, a meternos en una cueva, a decirle: Señor, chequea mi corazón, busca dentro de mi corazón lo que yo tenga ahí adentro, Señor, que no venga de ti, y arráncalo completamente, Señor. Está buscando pureza, santidad, y para eso tenemos que estar lavándonos constantemente con la palabra de Dios, estar en presencia de Dios y buscándolo. La presencia de Dios en estos momentos es muy grande. Cuando entramos a esa presencia, no existe absolutamente nada que quede dentro de nosotros. Él nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos da vestiduras nuevas, nos da vestiduras limpias, y somos cambiados y transformados solamente a través de Cristo. No existe otra. No existe pastilla, no existe sexo, no existe droga, no existe tratamiento, no existe psicólogo. Nos pueden ayudar, pero no es una solución que va a durar para siempre. Lo único que realmente puede cambiar y transformar al hombre para siempre es esta palabra, porque esta palabra es activa y poderosa y viene a arrancar, a limpiar la médula y los huesos y a discernir lo que está escondido dentro del corazón. So, realmente cuando entramos en la palabra somos transformados, somos lavados, somos descontaminados, somos purificados, santificados, y esa es la iglesia que Cristo está buscando. Una iglesia con el carácter de Cristo, una iglesia con el corazón de Cristo, una iglesia que el corazón de esa iglesia esté unido al corazón del Padre, que tengan un solo sentir, que estén sellados completamente en Eclesiastés 4:12. Y vamos a entrar en esta palabra. Y Señor, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que al leer esta palabra, escuchar esta palabra del sonido de mi boca, esta palabra entra, Señor, en los corazones, en los huesos, en la médula, rompiendo, limpiando, descontaminando, purificando a tus hijos, Señor, trayendo sanación, liberación, purificación y santificación a sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, vamos a entrar. Esta palabra es bella, es el Salmo de David, y dice así: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿En qué lugar? En el lugar santo. No es un lugar cualquiera, es un lugar donde hay santidad. So, realmente para entrar en un lugar santo hay que ser santo, hay que ser puro, hay que estar descontaminado, santificado para poder entrar en ese lugar. No existe, no existe que algo puro y santo pueda entrar algo que esté totalmente corrupto y lleno de suciedad. No existe. Eso no puede entrar ahí, en esa santidad. Eso tiene que ser purificado y limpiado antes de meternos en ese lugar. Y es a través de la presencia de Dios que realmente somos purificados, santificados, descontaminados. Él nos limpia completamente. Y dice así, escuchen esto, el limpio de manos, limpio de manos, que nuestras manos estén sanas, puras, limpias, santificadas,
y puro de corazón, que esos corazones estén llenos de pureza, de santidad, de amor, que tengan un solo latir con el corazón del Padre. Esos son los que pueden entrar en ese lugar santo. Y el que no ha elevado su alma a cosas vanas. El que no ha elevado su alma, ¿a qué cosas vanas? Y tenemos que tener mucho cuidado, porque en estos momentos que estamos viviendo, la vanidad está a la orden del día. Está como el aire, donde quiera. Las personas están cayendo en espíritus de vanidad día y noche. No se aceptan, tienen mucha inseguridad, se empiezan a modificar las caras, se empiezan a modificar los cuerpos, cambian completamente, se transforman, y cuando vienen a ver lo que tienen abierto es un portal del infierno, que entran demonios dentro de esos cuerpos y no es fácil sacarlos, a no ser que hagas una liberación, y eso lleva tiempo, porque la liberación es como una cebolla que empiezas a quitar capas. La liberación no se hace de un viaje, eso no existe. Hay muchas cosas, especialmente cuando hemos pasado muchas cosas en nuestras vidas, traumas, dolor, abuso, hay cosas y capas que tenemos que ir poco a poco limpiando, purificando, sanando, descontaminando, metiéndonos en la palabra de Dios para poder llenar todas esas áreas que se han vaciado y que se han liberado de toda esa suciedad, para que esa palabra nos limpie, nos santifique y nos purifique, para no perder la liberación. Porque si se pierde la liberación, lo que salió entra y busca más amigos, y lo que entra no es un solo demonio, es un demonio con una ganga completa que viene a destruir nuestras vidas. Y muchas veces no sabemos qué está pasando con nosotros. Y es que realmente no hemos mantenido una liberación. Y tenemos que tener mucha sabiduría. Dice así: el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. De los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob, Selah. ¿Qué están buscando? Su rostro. ¿Cómo buscamos el rostro de Jehová? No existe otra manera que sacrificio y tiempo con Él. Aquí no hay nada mágico. Esto es tiempo, sacrificio de tiempo con el Señor. Y eso es lo que nos lleva realmente a cambios y transformaciones totales a través de su palabra y de su presencia. Y dice así: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién entrará? El Rey de Gloria. Porque cuando nosotros estamos en ese lugar secreto con Él, lo estamos buscando, estamos en presencia de Él, estamos revestidos de su palabra, Él nos da vestiduras nuevas, nos sana, nos cambia, nos transforma. ¿Qué es lo que pasa? Entra el Rey de Gloria. ¿A dónde entra? A nuestras vidas, a nuestro corazón, y nos empieza a dar impartición de su reino, de todo lo que Él tiene, de todo lo que Él carga, de toda su revelación, y nuestras vidas son cambiadas completamente a través de Él solamente, porque Él es la puerta, Él es la palabra, Él es quien nos libera, Él es quien nos sana, Él es quien nos limpia, Él es quien nos purifica, nos santifica. Él es totalmente esa puerta por la cual tenemos que entrar. No importa la condición que estemos, solamente tenemos que tener un corazón que diga: yo necesito cambio, yo quiero cambio, y no me importa el precio que tenga que pagar, pero voy a cambiar, Señor, y tú me vas a ayudar a cambiar, Padre. Y se lo entregamos todo a Él, y entramos en Él con un corazón totalmente sometido a Cristo para cambios radicales y totales en nuestras vidas. No existe nada mágico. Aquí no hay uno, dos y tres tipo microwave. Esto es como si estuviera metida en un horno muy bajito que nos cocina para que las cosas sean perfectas, porque todo es perfecto en el tiempo de Dios. No es el tiempo de nosotros, es el tiempo de Dios. Y todo lleva tiempo para que Dios lo haga y se complete. Lo que Él empieza, Él lo completa. Él no es un Dios de cosas incompletas, y Él todo lo hace en orden, porque Dios es un Dios de orden. Y dice así: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. ¿Quién?
Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Qué cosa es él? Poderoso en batalla. La batalla en que nosotros tenemos en nuestras vidas diarias, con todas las cosas que estamos enfrentando, los problemas, lo que sea. Él es el que va delante de nosotros, abriendo puertas y toma control de cada una de ellas cuando nosotros se lo entregamos a él. Y dice así: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Le tenemos que dar toda la gloria a Dios por esta palabra. La palabra del Señor es algo que cuando nosotros empezamos a entrar en esa palabra, nos cambia la vida completamente. Y voy a orar por ti en este día, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú toques a cada uno de ellos a través de esta palabra, que esta palabra entre como espada cortante, limpiando, purificando, sanando, descontaminando los corazones. Que toda amarre, toda atadura, toda cadena que ha sido plantada dentro de sus mentes, fortalezas mentales, roturas en los corazones, cadenas y amarres en sus pies, cadenas ancestrales, lo que sea que ellos estén lidiando con esas cosas. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro y yo mando esta palabra, Señor, y esa palabra no regresa vacía, dice tu palabra, que esa palabra cumple el propósito por el cual se está mandando. Y yo declaro que ese Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos, entra en la vida de cada uno de ellos, sanando, liberando, descontaminando, purificando sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y tú traes una transformación total de adentro hacia afuera, Señor. Oh, mi Dios, dale vestiduras nuevas, Señor. Que el fuego de Cristo caiga arriba de cada uno de ellos. Y que tu palabra entre y tome control de sus almas, Señor. Padre, entra en los corazones, entra en los huesos, entra en la médula, Señor. Y trae transformaciones totalmente a ellos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Yo los bendigo, los sello en el pacto de la sangre. Cubro su familia, Señor, y todas sus posesiones. En el nombre de Jesús. Sigue a Cristo. Aquí no hay nada. Lo único que podemos que buscar para transformaciones totales y cambios es el Señor. Y Él realmente nos cambia. Es a través de su palabra. Muchas bendiciones. Les deseo un día espléndido y lleno de paz. Que la paz de Dios reine en sus corazones y en sus vidas. Shalom, en el nombre de Jesús. Muchas, muchas, muchas bendiciones. Shalom.